A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 19 de Efesios, capítulo 3. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina su oración por los efesios tal como comenzó, orando por entendimiento. Le pide a Dios que los ayude a conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Esto parece paradójico a primera vista. ¿Cómo podemos conocer algo que supera el conocimiento? Recuerde que Pablo no se refiere a lo que implica recordar un hecho o repetir información que hemos memorizado. Está hablando del conocimiento que proviene de experimentar y practicar el amor de Cristo. Por ejemplo, amamos a nuestros hijos y a menudo se lo decimos, pero si les pedimos que definan el amor, lo más seguro es que se queden sin palabras. El amor supera nuestra capacidad para definirlo. Sin embargo, nuestros hijos nos creen cuando les decimos: te amo. ¿Por qué? Porque conocen la verdad más allá de las palabras. La sienten. Su conocimiento de nuestro amor se ha profundizado y enriquecido según la manera en que lo experimentan en nosotros y por medio de nosotros. Por tanto, debemos orar para que el conocimiento del amor divino llene a otros con toda la plenitud de Dios. Imagínese que el Evangelio llegue a todos los aspectos de la vida, transformando todo a nuestro alrededor. Eso iría mucho más allá de cualquier resolución de Año Nuevo.